surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Llegamos justo, veníamos con prisa para dar comienzo a nuestro programa de MDQ Surf. ¿Qué tal? Llegamos para hacer la presentación de nuestro programa de MDQ Surf. ¿Qué tal? 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 Con este día lluvioso y gris y un monumento a las conchas de mar, te hacemos la presentación de nuestro programa de MDQ Surf. ¿Qué tal? Este es un nuevo programa de MDQ Surf y es nuestro cumpleaños. Es increíble cómo pasa el tiempo. Muy buenas noches, feliz cumpleaños y bienvenidos a MDQ. Hoy cumplimos 27 años desde que arrancamos en un cable de la ciudad de Mar del Plata y te aseguro que nos espera un verdadero fiestón. ¡Eugenio! Esta vez ni me caliento. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¿Y quedaron buenas las sorpresas que te encargué? ¿Que si quedaron buenas? Sí. ¡Pará, Curini! ¡Siempre escupiéndome! ¿Siempre? ¿Cuándo te escupí? ¡Siempre! ¿Estás seguro que te vas a portar bien? ¿Que si estoy seguro? Sí. Bueno, pero pará, asqueroso. ¿Viste? ¡Sos un asco! ¡Te la pasas escupiéndome! Bueno, no te quejes si vos me escupiste el análisis de orina de mamá. ¿Yo? Sí, vos. Tenía razón, Lita, tiene poca burbuja. ¿Cómo va a tener burbujas si es el análisis de orina de mami? ¡Qué asco! ¡Encima está caliente! Porque la estaba llevando a analizar. Ahora te dejo porque me tengo que ir al puente. ¿Qué puente? Ese. Yo no veo nada. ¿Sos chistoso? ¡No te digo! ¡Me escupiste orina! Bueno, para un cachito, es mucho mejor que te escupan orina y no materia fecal. ¿Materia fecal? Sí, materia fecal. Encima tenías que decir dos boludeces y te confundiste todo el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mirá. ¿Está grabando? Vamos, copete. 112.1. El copete te lo vas a tener que tomar después de que te escupa lo que hay adentro del enema. Hace una semana no se pilla los dientes. Copete, siento, discúlpame. 112.1. Toma uno. Y toma única. No te furcies, boludo. Porque... Dios mío, lo que hay que hacer para ganarse el gomán. ¿Estamos ahí, Tapo? Si ves que te confundís o algo, frenemos. Sí. Uno. Houdini. Para, te tentaba la escupida que te voy a dar. No puedo parar de reírme antes de escupirlo. La que viene es terrible. Uno. Houdini. Lo tuyo es increíble. Gracias. Pero qué gracias, le comentaste todo el video a Hugo bardeándolo. Bueno, es que yo quería ir, es más, preparé este instrumento. Aprieta acá y escuchá cómo suena. Pero pará, porque esto es un enema y está usado. ¡Miren esto! ¡Dios mío! ¡Qué placer! Me siento bien. No necesito vacaciones, nada. Yeah. No, venga, vamos a seguir el copete ahora. Viene el insert. No, el insert. La baba abajo del insert 113. No, aprendés a escupir jugo, boludo, primero. Esto está bien, boludo, no es asqueroso. Insert 113. Insert 113, tengo que decir. Uno. Tiene una más. No, boludo. ¿Por qué no? No te atreves. Y ya está. Fue el Colombia, chico. Bravo. Eso fue el chapa. Bueno, vamos. Copete. 114.1. Copete 114.1. No puedo aplaudir, lamentablemente. Esto es un desastre. Uno. ¡Ah! ¡No! Pero lo tuyo es increíble. ¡Qué baranda! Tomen, tienen un mensaje en la bandeja. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Hugo. Dale. ¡Ah, no! ¡Pero esto es un asco! ¡Ay, Dios mío! Mamá. ¡Qué baranda! ¡Es un asco! Tomen, tienen mensaje en la bandeja de entrada. Pero ahora que tienen... Sí, vamos. Copete 114, toma 3.
Es una cosa de locos. No, te quedan los ojos pegados encima. Dale, copete 114, toma 3. 1. ¡Ah, no! ¡Pero esto es un asco! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué baranda! Tomen un mensaje en la bandeja de entrada. Pero ahora que tienen Facebook, no. Ay, sí, madre. No es buen momento para confundirse ahora. Copete 114, toma 4. Acción. Arden los ojos, ¿eh? Así que hagámosla porque no voy a aguantar mucho más. Ay, había un poco. Boludo, que no, sabés que arde. ¿Sabés cómo arde la diarrea? ¡Ay, no! ¡Pero esto es un asco! ¡Tío! ¡Qué baranda! ¡Y si me tiro mierda! Tomen, tienen un mensaje en la bandeja de entrada. Ustedes dos están re out. Y mamá tiene razón, pero vos igual no podrías tener Facebook. ¿Por? Por ese nariz, no te haría la foto de tu perfil con ese cacho de nariz. ¿Precisas un plasma? No, me confundí. Es un pelotudo, ¿viste? Es un pelotudo. Me confundí. No, no se puede confundir. Ahora es una... Yo renuncio, chao. Copete 114, toma 5. Está bárbaro. ¡Ay, no! ¡Pero esto es un asco! ¡Qué baranda! ¡Ay, qué asco! ¡Tome el mensaje en la bandeja de... ¡Ay, vamos de vuelta, dale! ¿Vos podés que coma Juanjo? ¡Ay, ya está, boludo! Es último, si no sale me voy. Ya, dale. ¡Uno! ¡Ay, no! ¡Pero esto es un asco! ¡Dios mío! ¡Qué baranda! Sí, también un enema. Tomen, tienen un mensaje en la bandeja de entrada. Ah. Pero ahora que tienen compu, ¿por qué no no se abren? ¡Ah! ¿Por qué no se abren? No me molesta que se confunda, pero ahora sí. Vamos. Bravo. Copete, 114, toma 7. Ya va la séptima, viene escupiendo. La próxima lo cago trompada. Vamos, espero que sea la última. Dale, 1. ¡Ay, no! ¡Pero esto es un asco! Prepárate porque en algunos segundos vamos a levantar. Mirá, preguntan del canal si nos vamos a animar a meter con los peligrosos besos del Amazonas. Sí, por supuesto. Y también preguntan si vamos a saltar. Es un pedo. Pará, le los ojos. No, los ojos no puedo ver, boludo. Si no sale negra y dos ojos adentro. Pará, ¿qué yo es te digo eso? Una cosa, boludo. No se puede, en serio, no se puede. Dale, tratemos de hacerlo porque boludo, no sé. Juanjo. Copete 114, toma 8. Escudo, si lo confundimos, lo cierro así en algunos segundos, seguimos con más y vamos a otra cosa, así como que con Furcio. Va. 1. Este es un boludo, me parece a mí. Te juro, no veo nada, tengo los ojos llenos de chocolate. ¡Ah! ¡Pero esto es un asco! Copete 114, toma 9. ¡Cuidado, cuidado! No, la mierda te llueve. Vamos. ¡Pero esto es un asco! Mirá, preguntan del canal si nos vamos a animar a prevenir con los peligrosos peces botos del Amazonas. Sí, claro. Y también preguntan si vamos a seguir con el... ¡Qué boludo! ¿Sabés qué? En algunos segundos seguimos con mucho, pero te aseguro que mucho más MDQ para todo el mundo. Esto, de vuelta no lo voy a hacer. Colado, va con Furcio. Un asco. Encima, la tuvimos que grabar por lo menos 20 veces. Culini, ¿se puede saber que estás escuchando? ¿Qué, qué? Que si se puede saber que estás escuchando. ¡No te escucho! Ah, Elvis, el rey del rock and roll. Esa la baila muy, pero muy bien. Ya está asustado, viene preparado. ¿Qué fallamos? ¿Editamos o...? No, esquema. Está muy bien quilombado, hay mucha cosa suelta, pero... Con MDQ compartimos los momentos más importantes de nuestras vidas. Hace algunos años, un poquito más de 20, conocí a mi compañera de ruta. Me acuerdo que estaba en un campeonato mundial de surf en Brasil y ni bien la vi quedé impactado. De repente, empezó a decir, vení, vení,
y por supuesto le pregunté, ¿querés andar conmigo? Y mientras ella dulcemente seguía haciendo ruido con su coco, para que me dé bola, le dije que nos habían convocado para un canal de aire. En ese momento estábamos en el cable y hasta le dejé hacer el cierre de este programa especial en Brasil. No me sale nada. Dale, intentá. Dale, 3, 2, 1, ya. Bueno, este programa ya llegó a su fin. Estamos acá en Prainha, que es un lugar espectacular de Brasil, uno de los más lindos. Y... ya llegó a su fin. Chao. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Era tan simpática. Con ella tuvimos 3 hermosos hijos: Simón, Tomás, Milo, y vos siempre estuviste presente. ¿Quién va a ser partero? Hermoso. ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso que sos, Simón! ¡Vamos! Hoy, Simón tiene 17 años, es todo un hombre y muy responsable. ¡Eugenio! ¡Justito, Simón! ¿No te das unos mangos para el boliche? Pero vos sos loco, andá y pedile a tu tío Culini. Pero es un rata, aparte salgo con él. ¿A dónde salí con él? Al boliche. Pero estás loco, raja de acá. Cada día más ratita vos, ¿eh? Pero tómatela. A los pocos años nacieron Tomás y Milo, y por supuesto, no hay dudas que salieron al padre. ¿Todo bien vos? Acá, pegate la vuelta. Los chicos crecen. ¿Claudito? ¿Eh? Ah, pensé que te habías perdido. Y como dice el refrán, de tal palo, tal astilla. ¡Eugenio! Justo, hablando de astillas, escuchame una cosa. ¿Y Ulises, tu hijo? ¡Ulises, está reendeudado! ¿Pero cómo va a estar endeudado si tiene 6 años? Y sí, además no quiere venir porque dice que vos sos un mal tío. Para que no digan que soy mal tío. ¡Uli! ¡Uli! ¿Querés un caramelo? Vení. Vení. Dale, no me lo como yo. ¡No me lo como yo! ¡La está pelando! ¡No! ¡Te espero! ¡Julia, otra vez! ¡No! Pará, estás loco vos. Hace llorar a la nena. Vos le hiciste llorar. No. Vos le, ¿te asustaste? La verdad, pará, al tío decirle, ¿te asustaste? Sí. ¿Un poco? ¿Mucho? Sí. Ulises, mirá, vení. Mirá. Te dije que se iba a calentar. Pero qué cabrón. Hola. Sí, Luchito. Quédate tranquilo que Culini te pasa a buscar. ¿Quién es? Luciano Castro. No lo invites, por... Eugenio. Nos va a hacer ver flaquitos y feos. Pero si somos flaquitos y feos, anda a buscarlo, tómatela. ¡Luciano! ¿Qué te pasa? ¿Qué gritas? Vamos, dale. ¿Qué te pasó? ¿Qué tengo? ¿Estás pálido? ¿Te sentís bien? Sí, estoy bien. Vení, sentate. Pero estoy bien. No te ves mal, sentate. ¿Seguro? Vení, sí. ¡Oh, Culini! Hace muy poco tiempo conocimos a Haití
lo mal que la están pasando por falta de ayuda comunitaria y los rituales vudú. ¡Genio! Justito, hablando de vudú, apareció este bolú. ¡Malas noticias! ¡Se cayó el invitado! No, ¿cómo que se cayó el invitado? Él tenía que presentar el viaje al Evasin Blue. ¿Viste? Se hacen los buena onda y después no vienen. No. Déjame a mí, ¿cómo se llama el lugar? El lugar es un paraíso y se llama Levacin Blue, las vasijas azules. Levacin Bolú. No, el bolú sos vos. Levacin Blue y se habla en criol. Ojo, no se habla en francés. Vos déjame a mí. Estamos yendo rumbo a Basin Blue. Basin Blue. Basin Blue. Basin Blue. Basin Blue, ¿no? Basin Blue. Basin Blue. Estamos yendo rumbo a Basin Blue o algo así. No domino mucho el francés. Basin Blue. Basin Blue. Basin Blue. Basin Blue. Estamos yendo rumbo a Basin Blue. O algo así. Basin Blue. Basin Blue. Basin Blue. Basin Blue. Basin Blue. Basin Blue, ¿no? Basin Blue. Basin Blue. Que dicen que vale la pena venir a Haití. ¡Wow! Solo para conocer este lugar. Mucha gente dice que vale la pena viajar a Haití solo para conocer las Basin Blue. Las vasijas azules. Recién dije lo mismo. ¿Dijiste lo mismo? Sí, cuando pasó la camioneta venía el chiquito. Basin Blue, Basin Blue, Basin Blue, Basin Blue. Basin Blue. Sí, todavía no domino mucho el francés. Llámala como quieras. Basin Blue, Basin Blue o Basin Blue. El nombre es insignificante comparado con el paraíso que estamos por conocer. Este es un lugar desconocido porque el camino no es nada fácil y ya lo vas a ver. Haití es uno de los países más pobres del mundo y aunque no tienen nada, les sobra felicidad. Estos piletones formados por el pequeño río Jacmel es el hogar de los que no tienen absolutamente nada porque acá pueden mantenerse limpios y como el calor es extremo, se pueden refrescar. Si queremos llegar a las Basin Blue antes que nos agarre la noche, lo mejor que podemos hacer es apurar el paso. Y cuando te dije que el camino era un poco complicado, te aseguro que me quedé corto. La corriente está muy fuerte, pero como es de esperar, el camino al paraíso no puede ser menos que mágico. Este es el último tramo que podemos hacer con las mochilas, porque a partir de acá solo se puede llegar nadando. ¡Impresionante! Y eso que todavía no vimos lo mejor. Bienvenidos, ya estamos en las Basin Blue. Dicen que pidiendo un deseo antes de saltar de lo más alto de esta cascada, el deseo se va a cumplir. Anda pidiendo el tuyo porque vas a saltar con nosotros. Eso sí, si el camino para llegar fue difícil, trepar a lo más alto va a ser un poco complicado. Ojalá se cumpla tu deseo, pero ahora lamento decirte que tenemos que volver. Levacin Blue es un lugar soñado. 32, 33. Justo hablando de sueños, aparece la pesadilla. 36, 37, 38, el 38. ¿El 38 dónde? ¡Ahí! ¡Guarda que está cargado! ¡Ay, la c***a de tu madre! Cuando apretás hace como un destello. Buenísimo. Sí, pero no... No suena más el... A ver, Mati, apretale ahí a cámara. Apretale, apretá. Son los hijos de...
Pará. Estoy molesto. Está buenísimo, tirate. ¡Te odio! Me quedó el dedo re mal, bujía. Apuntame, apuntame así como... Es la c*** de tu madre, hijo de c***. ¡Apreta! Es la c***. Es musical. Destellos al, acá. Sí, espérate, apuntame a la cámara. Hace destellos. ¡Ay, la c*** de tu madre! Nuestros humildes estudios universales están ubicados en Mar del Plata, al borde de un altísimo acantilado. Este es un lugar muy desolado y si te querés meter al agua es mejor que sepas nadar como Meolans, porque es muy peligroso y no hay guardavidas. Hace algunos años estábamos grabando y escuchamos unos gritos desesperados de auxilio y esto fue precisamente lo que pasó. Este acantilado, de casi 50 metros de altura, es el exterior de los estudios universales de MDQ. Si bien tiene una impresionante geografía, es una verdadera trampa mortal para el que no conoce este lugar. A pesar de que estábamos a muy pocos metros, por las corrientes y remolinos, era imposible sacarlo desde las piedras. Y una vez organizados, Culini se tiró para mantenerlo a flote. Seguramente, para cualquier surfista o persona que conoce el mar, esto no sea tan peligroso, pero para el que no lo conoce, en este lugar es muy probable que pierda la vida. Con Chicho, nuestro hermano, hicimos una cadena, pero el acantilado mojado es tan patinoso como el jabón. Al verlo así, y por todo el agua que había tragado, llegamos a pensar que lamentablemente había perdido la vida, pero unos cuantos minutos después pudimos reanimarlo y por suerte, esto no fue más que un terrible susto. Una vez reanimado, le preguntamos. ¿Está mejor? Estoy bárbaro. A los que estén viendo, gracias a tres pibes, acá estoy. Mira esto, pero me chupa un huevo. Se cayó un bolso que tenía dentro la plata, la ropa y otras cosas, ¿viste? Le digo, bueno, mira, yo me puedo tirar. Apenas me tiré, una ola me revolvió, sabe a dónde, ¿no? Y ahí, bueno, quería salir. Y empecé, ¿viste? Decirle a él, negro, no puedo salir. No puedo y me tildé al toque. La vida entera pasó. Y posta, ¿eh? Era buscar la forma de salir, no verla y pedir, ¿viste? Pedirle al otro arriba, negro, te pido una. Esta y nada más. Fueron, no sé, 5 minutos fueron, pero para mí fueron 35 años, que es lo que tengo ahora, ¿viste? Te has hecho mierda, ¿eh? No, mejor que hace un rato estoy, ¿eh?
Todos tenemos un ángel de la guarda y el nuestro apareció unos días después en este mismo lugar. Casi, ¿sabes qué? Se desbarrancó todo, boludo. Estamos sentados ahí justo. Sentados en el borde del estudio haciendo la historia de Marco Chilupo, donde estamos sentados. De golpe, Chicho grita: guarda, salgan corriendo. Se desprendió adelante nuestro. Se hizo como una grieta, como si fuese una especie de terremoto que se agrieta el piso y se desprendió todo donde estábamos parados, pegamos un salto. De casualidad, gracias a Dios, estamos acá, si no, cartón. La silla desaparecía, donde estábamos sentados se fue todo hacia el mar, 70 metros de altura y menos mal que zafamos, ¿eh? ¡Seguimos vivos! Me asusté, de verdad, te juro que fue la vez que una de las veces que más cerca vi la muerte, ¿eh? Se nos iba el piso de atrás y acá estamos, mirá la silla como quedaron. Increíble. Esta vez, de verdad, estuvo muy cerca. Impresionante. Cuando estás en una situación límite, nos dimos cuenta que la palabra que más usás es bolú. Nada que ver, bolú. Te digo que sí, bolú. Te digo que no, bolú. Te digo que sí, bolú, si hasta las conté, bolú. Te digo que no, bolú. Pero bolú, mirá. A ver, bolú. Tomá, bolú. Uy, bolú. Salí, en mi vida vi una cosa así. No puedo creer, bolú. Uy, bolú. Sigue cayendo, venga. Vamos, vamos a matar. Bolú. Se puede caer todo esto, bolú, igual. Se cayó la silla, bolú. No, donde estamos nosotros, bolú. Uy, bolú. ¿Cómo se fajamos, bolú? Nos salvamos la vida. Boludo, yo salí corriendo. Acabo de decir, boludo. Yo vi que se abrió, sí. Y vi que corran, boludo. Uy, boludo. No acabo de decir, boludo. Pero que es increíble que hoy dije, boludo. Qué boludo, mirá. Pero viste que te dije, boludo. Tenías razón, boludo. Mirá, salimos en la revista de UNICEF. Queremos agradecerle a toda la gente de UNICEF. En el momento que salió este número no estábamos al aire. Por haber venido todos los directivos y la producción a Mar del Plata, especialmente a hacernos una nota. Por supuesto, nosotros les dimos una bienvenida muy electrizante. Bienvenidos. ¿Cómo andas, Mati? ¿Viste este boludo encendedor musical? Hola. ¿Cómo te va? ¿La conoces? No. Tenés que apretarlo para que te... ¿Para qué? Le quiero pedir mil disculpas a nuestro amigo Matías Boslaski. Él es un tipo muy serio. Por supuesto, nosotros no. Tengo que ir a buscar a los travestis de Brasil. Pero qué autito, ¿no te acordás que esta tarde me pinchaste la rueda? ¿Yo te pinché la rueda? Sí, vos no te acordás. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo no te acordás donde dejaste el cricket? Y ahora cómo cambiamos la rueda. ¡Y levantémoslo! Oh, es pesadísimo esto. ¡Asqueroso! Se escapó, ¿eh? Hola, muchachos, ¿qué pasa? ¡Masa, querido! ¿Cómo estás? Sí, llegaste justo. ¿Qué les pasó? Se nos pinchó la rueda, no lo podemos levantar. Pero no te preocupes. Yo lo levanto y ustedes cambian la cubierta. Dale. Pero buenísimo. Ay, qué fuerza. ¡Vamos! Que ¡vamos! Dale. ¡Guau! ¿Va bien? Va perfecto. ¡Sí, va bárbaro! No me acuerdo. ¿Pero cómo? ¿No te acordás? Estaba la masa, el de la máscara. Ah, justo hablando de la máscara, me hiciste acordar. Está por empezar la peli. ¿La peli? ¿Qué peli? ¡La máscara! ¡Tomá! They call me Cuba Pete.
beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Yes, sir, I'm human beat. I'm the crazy man, I get free. When hi, dear. Everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Hi, dear. ¡Qué susto! ¡No me dejan engarcar tranquilo! ¿Qué dice la mamá? ¡Ay, súper feliz y contenta! ¡Increíble cómo está! ¡Me encanta! ¡Estoy súper, maravillosamente bien! ¡Vamos a hacer! ¡Ay, no me ¡ay, no me ¡ay, no me ¡ay, no me ¿Sabés quién fue la cómplice, no? Ponete la voz, mamá. Así no nos asustamos cuando te vemos. Sí, iba a decir, estoy mejor con él. Está buenísimo. ¡Qué susto, boludo! La verdad, muy buena la máscara, pero hay una que me gusta muchísimo más. ¿Cuál? ¿Cuál? La Guerra de las Galaxias. Hace no mucho tiempo, un muchacho que vivía en la luna y llegaba tarde a trabajar fue ajusticiado por su hermano Eugenio y se llevó un susto espacial. No, eso no se hace. Me hiciste pegar un susto de película. Bueno, pará un cachito. Tampoco te quejes si a vos te encanta el cine. Si tenías una productora, hasta hiciste un montón de películas. ¿Yo? Sí, vos. Muy bien. ¿Y tu RAR? Tenés un 10. Excelente. ¡Rocky! ¡Rocky, venga para acá! ¡Rocky! ¡4! ¡No! ¡4 no! El alumno superó al maestro. Rocky 4. ¡4 no! Descuento especial a docentes. Solo en cines. Nunca el cine se animó a tanto. Ni Humphrey Bogart imaginó esta nueva versión. Caca Blanca. Solo en cines. ¡Entréguense! ¡Cuidado! ¡Me cubrí! ¡Yo te cubro! ¡Dale! ¡Pero vos sos idiota! ¡Ah! ¡Pobre Eugenito! Mi pobre Eugenito. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. ¿Qué están dando? Ah, callate. ¡Pero pará, qué oso! ¡Siempre quejando usted! El increíble Gilly. Las películas no están tan mal, pero vos siempre quedás como un superhéroe y a mí me hace quedar como un Gil. Es que ese papel te sale muy natural. Y pensar que por esto, Aptra nos regaló dos Martín Fierros. Ganador MDQ Surf TV. De Canal 10 Mar del Plata.
a todos los surfistas, muchas gracias y buenas noches. MDQ Sur, Canal 10, Mar del Plata. Llegó el momento. A pedido del canal tenemos que ir a un pequeño corte, pero cuando volvamos, seguimos festejando los 27 años de MDQ para todo el mundo. ¡Feliz cumpleaños! Compra tu viaje ahora mismo con la app de Despegar. Una app, cada vez más app. Sí, descárgate gratis la aplicación de Despegar. Compra tu viaje súper fácil y pagalo en muchas cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com. Viajar es posible. Estas ofertas suenan bien. Vení a Musimundo y aprovecha 18 cuotas sin interés en todos los televisores, notebooks, celulares y tablets con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Señoras y señores, estamos festejando los 27 años de MDQ, un programa hecho con mucho amor, pero lo más importante es que lo hacemos en familia. Primero las damas, y por eso te presento a nuestra hermana Carol. Ella habla muchos idiomas. Otro integrante de nuestro equipo, creador del mágico Canal 79, Clima Más Servicios, es nuestro hermano Chicho. Él siempre está en el medio. Chicho. Y el del medio de los chichos se me apareció en sueño. Se me apareció y me dijo. ¡Qué Dios! De tu rumba soy el dueño. Vamos, José. Y el del medio de. ¡Para! Me ha dicho que en la otra vida se la miraba la pena. Se fue la vida de cámara. Sin cámara, hijo de puta. ¡Con cámara! ¡No, no, hijo de puta!
moda. El del medio de los chichos, más pedido los pa'. Así no se puede trabajar, renuncio. Ay, la puta madre. Somos siete hermanos, pero sin dudas, la jefa de la batuta es nuestra dulce madre. Un humilde consejo, mi mala, como si todos los días fuese el día de la madre. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. ¡Buen poder! ¿Qué te parece la astróloga? ¿Eh? ¿Viste? Encontré, descubrí en mí que puedo adivinar el presente y también el futuro. ¿Qué futuro ves? A ver, ¿qué futuro ves? A ver, el futuro que puedo ver, maravilloso. Primero de todo, junto con todos los míos, con mucho amor y que los quiero mucho. Ay, se emocionó la madre divina, la madre. Es un camarín especialmente para mí. Este es el camarín de la vieja. Gracias. No, dejé acá. Me siento gratificada y me siento orgullosa de poder trabajar para MDQ. Sin dudas, somos muy, pero muy afortunados por tenerla, disculpen. ¡Hola! Hola, Eugenio. ¿Cómo estás? Te habla la Masa, querido. Masa, querido campeón. Ante todo, un millón de gracias por la mano que nos diste la tarde. No, por favor. Mira, Eugenio, disculpa que te moleste. Pero yo te llamo porque perdí la billetera. Y la verdad que dos minutos antes que me crucé con ustedes, yo la tenía en el bolsillo. Y qué casualidad, ¿no? Me quedé pensando. Pero en serio, qué casualidad... Para un cachito, ¿no nos estarás tratando de chorros? Yo me animo a nadar con tiburones, hasta comer caca de perro, pero ni loco me buscaría tener un problema con vos. Ya lo sé, Eugenio, si vos sos un cagón. Pero preguntale al Bobby de tu hermano, que también es un cagón mayor, pero quizá, viste, como le patina, me la pudo haber manoteado. Que le patina, no te lo discuto, pero que te haya afanado la billetera, tampoco te lo discuto. Julini, pregunta a la Masa si vos le afanaste la billetera. ¿Yo qué tengo que ver con la billetera de la Masa? ¿Qué me acusa el pochoclo ese? Te aviso que está en altavoz y te está escuchando. ¡Hola, Masita, capo, ídolo, amigazo! Todo lindo, Julini. Escúchame, vos por casualidad... No viste mi billetera, ¿no? Ni idea, pero te digo la verdad, me ofende que me trates de chorro. Bueno, bueno, está todo bien, Culini, ya está. Lo único que yo te digo es que mejor que no haya sido vos. Porque si llegaste a agarrar mi billetera, mejor que te vayas despidiendo. Sí, cómo no, yo me voy despidiendo, chaucito. No, vos, que te vayas despidiendo de todo tu hueso. Porque te llevo a agarrar y te reviento, Culini. Bueno, está bien, ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? La próxima vez... Culini, vos no le habrás robado la billetera. Mirá que sos medio chorro. No, discúlpame, pero acá el único pibe chorro sos vos. ¿Yo? Sí. Sí, acá se ve medio raro el monitor ahora. Se ve como fuera de foco, se habrá...
Pero ha gastado el lente. ¿Te ves el tubo? No, vamos a ver el tubo. Se ve como verdoso. ¡Verdoso! Ahí voy. Con las palmas arriba queremos ver. Con las palmas arriba queremos ver. A todos los vibrantes. Esto es mentira. Esto es mentira. Encima que estaba preocupado. Con las palmas arriba queremos ver. Con las palmas arriba queremos ver. Ay, Dios mío. Qué tipo. Los dos, ¿eh? Tú ya vas a ver y tú también. La venganza está latente. En algunos segundos seguimos festejando los 27 años de MDQ para todo el mundo. Compra tu viaje ahora mismo con la app de Despegar. Una app, cada vez más app. Sí, descárgate gratis la aplicación de Despegar. Compra tu viaje súper fácil y pagalo en muchas cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com. Viajar es posible. Estamos entrando en los últimos minutos de este programa, pero antes, llegó el momento de revolear el poncho, o mejor dicho, llegó el momento de la venganza. Como siempre, estás en la luna, viejo. Escúchame, ¿de mami sabes algo? No, ni idea, la voy a llamar. Es raro, tendría que estar acá, siempre quiere hacer el cierre. Hola, mami, me olvidé la billetera que le afané a la masa arriba de la cama. Escondele y no le digas a nadie porque si se entera me mata. Ah, quédate tranquilo, tesorito. Hola, masa, apareció tu billetera. Pero está vacía, se lo afanaron mis giles. Andá y dale masa. Yo ya estoy yendo para allá. Los agarro y los mato. Le voy a romper todos los huesos. Muchos dicen que las despedidas son tristes. La verdad que sí. Y por eso vamos a ser muy breves. Solo queremos agradecerles infinitamente por habernos elegido durante todo el ciclo y decirles gracias. Un millón de gracias. Mil gracias. ¡Portero! ¡Hola! ¿Quién es? Hola, muchachos. ¿Pueden salir un minutito? Les traje un regalito. ¡Sí! ¡Tiene un regalito para nosotros! ¡Canto la máscara! ¡Yo! ¡Para mí! Así que ustedes dos habían agarrado la billetera. ¡No tengo la voz! ¡Toma! 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 ¡Pero yo no fui! ¡Pobre giles! Al final los agarraron con las manos en la masa. Señoras y señores, espero de todo corazón que lo hayan disfrutado y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. La
Pichén, 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 p